Muy buenas y bienvenidos una vez más a un vídeo de mi canal. Hoy comenzamos con las retransmisiones de el juego que he esperado con más ganas durante este 2015, que no es otro que Rise of the Tomb Raider, protagonizada por esta belleza que es Lara Croft. Y nada, lo he intentado retransmitir desde el principio, desde esta tarde que he tenido el juego, pero no ha sido posible porque Twitch baneaba las cuentas que estaban retransmitiendo el juego por aquello de que todavía no ha salido a la venta. Así que nada, voy a empezar este gameplay. Es la primera vez que juego, así que posiblemente me veáis un poco perdido a mí también, ¿eh? Eso sí, aviso desde ya, todo el que quiera verlo, que se atenga a posibles spoilers, ¿vale? No me hago responsable de joderle la experiencia de juego a nadie. La mejor oportunidad que tenemos de escapar es abriéndonos paso hasta la vieja estación de tren. ¿Y entonces qué? Mi aldea está en un valle al otro lado de la montaña. Allí estaremos a salvo. Puesto de mando 2. Último helicóptero saliendo. Ese es el último cargamento. Hay informes. Este es Jacob, un personaje secundario que acabo de conocer en la cárcel. Aún no controlo muy bien los comandos, como podréis ir viendo, porque no atino, por ejemplo, a mantén pulsado RT para hacer flechas. Bien, vale, yo le estaba dando al otro. De acuerdo. A dormir. Voy a comprobarlo, vuelvo enseguida. Entendido. ¿Qué va a comprobar? No debería de haber visto nada, creo. ¡Pero lo han visto! ¡Hijos de puta! Coño. Creo que me follan. Pues me han follado.
Bueno. Pero ya me han visto. Surco, das un poco de pena, Madre mía. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Constantin quiere un equipo en la fundición de cobre antes de que llegue la tormenta. A ver, ese fuera. Al que no voy a matar es al que está arreglando aquello, porque por lo visto, cada vez que intento matarlo me ven. Así que... Ah, vale, ya sé quién me ha visto. Ese hijo de puta. Claro, por lógica era ese cabrón el que me había visto matarlo.
Ven aquí, hijo puta. Y fin. Ha dejado caer la máscara. Nos hemos reunido al fin y para siempre. Ha sido difícil estar sin ella durante estos años. Cuando decaigo, su voz ha sido siempre la que me da fuerza. Cuando ella pierde la esperanza, yo se la vuelvo a revivir. Dicho esto, debo confesar que estoy preocupado por ella. Su salud se tambalea, sí, pero mi preocupación reside en su determinación. Temo que una parte de ella se perdiese durante su tiempo con los Croft. Tuvo que fingir sus sentimientos por Lord Croft con tanta intensidad que se volvieron reales. Y ahora temo que eso se haya extendido a Lara. Bueno, algo que me está gustando bastante es que parece que los personajes secundarios de Rise of the Tomb Raider tienen algo más de carisma que los que tenían en la anterior entrega. Para mí eso es un punto muy a favor, ya que ese es un aspecto en el que Tomb Raider todavía sigue flojeando un poquito. Y es que el carisma de Lara es muy grande, pero luego el de los personajes secundarios normalmente siempre queda en un demasiado segundo plano para mí. Y aquí ya hay un par de personajes que, bueno, todavía no se ha visto gran cosa, pero prometen ser bastante interesantes. No se ha visto gran cosa, principalmente porque me voy en las primeras. Estoy en las primeras horas de juego, vamos, que tampoco es que haya avanzado demasiado. Jacob, he encontrado una forma de abrir la puerta interior. Dirígete al patio. Yo ya estoy dentro. La pobre Lara está congelada. Ana, tengo que entrar ahí. Cuidado con los spoilers, por favor, a todo el que no esté jugando. Porque en este vídeo es posible que los haya, ¿eh? Qué ganas de salir de este infierno congelado. Entonces hay buenas noticias. Reconocimiento de los exploradores. Los lugareños tienen un poblado al otro lado de la montaña. Pronto tendrás tu momento.
Los dos lo tendremos, siempre y cuando no vuelvas a perder la concentración. ¿Qué quieres decir? Te pones sentimental con esa chica. Croft, lo sé porque sigue viva, pero no podemos permitirnos vivir en el pasado. ¿Dudas de mí? ¿Sabes lo que le he dado a la Trinidad? ¿Lo que he sacrificado? ¿Lo que...? Estoy bien. La vida no ha sido amable con ninguno, pero juré que siempre te protegería. ¿Quién se pone sentimental ahora? Te lo prometo. Todo esto merecerá la pena. Con la fuente divina, vivirás. Pero lo que es más importante, vivirás en un mundo limpio de pecado. Envía a tus hombres al poblado. Averigua qué sabe. Es muy peligroso. Déjame disfrutar de mis vicios. Nada de esto importará el día que nuestra obra culmine. Constantine, te buscan en las celdas de detención. Estamos juntos en esto, hermana. Recuérdalo. Siempre. ¿Qué estás haciendo? La humanidad será juzgada. Y los infieles se tornarán ceniza erradicada. Aquellos de fe pura serán ensalzados y recibirán la vida eterna. ¡Vete, te encontraré! Debemos encontrarlos. ¡Seguid buscando! Tienen que estar por aquí. Vale, necesito una forma de salir de aquí. Bueno, pues por ahora una historia un tanto clicheada, pero bueno, por lo menos parece que está bien construida, con personajes bastante carismáticos, al menos por ahora. Y veremos qué tal avanza. He estado oculta demasiado tiempo en una vida llena de comodidades en la mansión Croft. Aquí de comodidades nada. El aire está helado, la comida es de lata y está fría. La compañía, aparte de Constantine, es pésima. Pero yo elegí estar aquí. Debo estar aquí. El tiempo y la paciencia ahora son un lujo que no me puedo permitir. Constantine y yo comenzamos este viaje juntos. Estaré a su lado cuando cumpla su sino. Así que, por ahora respiraré hondo. Dejaré que el aire frío me queme los pulmones y me recuerde que sigo viva. Además, necesito recuperar fuerzas para el último empujón hacia nuestro destino. Bueno, pues eso. Tengo que salir de aquí. Parece una historia bastante clichéada porque nos encontramos con que... la mala de turno parece ser... Cuidado que van spoilers, ¿eh? Yo aviso. Luego no quiero que nadie se mosquee, por si ve el vídeo. La mala de esta entrega parece ser Anna, la madrastra de Lara Croft. Bueno, madrastra, sí. La que estuvo liada con su padre. Algo que posiblemente muchos ya sospechábamos antes incluso de empezar el juego.
Espero que se confirme a las pocas horas de comenzar la aventura. O sea que tampoco es que sea un spoiler gigante, pero bueno, ahí está. Yo tenía mis dudas, todo hay que decirlo. Un parche militar. Para los soldados de la Trinidad, aparte del diseño, no hay texto identificativo. Se mantienen ocultos incluso de sus propios soldados rasos. Vale. Tengo que sacar ese cable del agua. Eso es. Hostia puta, qué susto me ha dado el cabrón de él. Mira qué bien, un nuevo arma. Y fin, cabrones. Después de ti, hijo puta. Hostias. Qué chico. Bueno, como podéis ver, hay bastantes coleccionables, bastantes recursos para craftear luego nuestras armas y demás. ¡Puta madre! RP. A ver, ahí para los dos. Uy, la hostia, qué cagada. La salud es regenerativa, pero tarda bastante, así que lo mejor es enchufarse un botiquín. Casos. Hijo puta.
Al adentrarnos en el valle, me quedo mirando las ruinas y reflexionando acerca de mi propia mortalidad. Estas estructuras llevan siglos esperando este momento. Noto su expectación. La propia piedra quiere que todo salga bien. ¿Y qué intentará detenernos allí? Los infieles, los temerosos y los perdidos. Aquellos que ocultaron la fuente a la Trinidad durante tanto tiempo. Nosotros usaremos lo que está escondido aquí y lo usaremos para lo que fue creado. Este mundo está demasiado corrupto, demasiado podrido y demasiado enfermo para que lo salve algo que no sea la Trinidad. Tendremos nuestro ejército. Lo liderará un hombre recto. Ese hombre será Constantine. Secretos revelados. Jacob. ¿Eres tú, Jacob? Lara, ten cuidado. Están por todas partes. Vas a encontrar problemas. ¡Ahí está! ¡A por él! ¡Maldita! ¡Mierda! Por primera vez en semanas las cosas se están aclarando. Sé que hay algo oculto aquí. Los soviéticos también vinieron a buscarlo. Y ahora la Trinidad y Ana. Ana. Casi no me lo creo. Tanto tiempo. ¿Vería también a papá? Tengo que seguir adelante. Encontrar a Jacob y unirme a su gente. Si puedo demostrar mi valía ante ellos, quizá me cuenten más cosas sobre este lugar. Que consta que no llevaba a Lara sin cazadora por este escenario nevado por ninguna preferencia enfermiza, ¿eh? Simplemente es el guión. El que en un momento dado hace que Lara se tenga que quitar la chaqueta. Tampoco es que vaya desnuda, pero bueno.
Hostil avistada. Estás sola. Muévete y date prisa. ¡Coño! Pero muérete ya, cabrón. Muere, cabrón. Joder. Me han dado guerra estos, ¿eh? Como veis, no me gusta mucho usar el instinto de supervivencia. Además de que creo que si te fijas un poquito en los escenarios es relativamente sencillo dar con las cosas que están más escondidas. Y que luego existe, como en el anterior juego, el rollo este de los campamentos para poder moverse de una posición a otra con relativamente, o sea, con relativa rapidez. Así que podemos volver a las diferentes zonas, explorarlas mejor de lo que lo hemos hecho la primera vez. ¿Qué ha pasado aquí? Según vamos penetrando más y más en el valle, se intensifica la sensación de que esta es una obra para la que he sido elegido. Los estigmas me aguijonean. Son un recuerdo constante de mi propósito superior, de mi singular papel en este propósito superior. Era un niño, inocente a las maldades de este mundo. Entonces, una noche me desperté atenazado por un gran dolor, con un grito en mis labios. La sangre fluía de mis palmas. Cuando la vi, quedé aterrorizado. Me marcaba, significaba algo. No puedo eludir esta misión más de lo que puedo eludir mis propias manos. Pues muy bien, me parece. Jacob, creo que estoy cerca de la estación de tren. ¿Estás allí?
Yo creo que eso es un sí. Coño, no sé quién ha pasado por aquí, pero se los ha cargado a todos. Una reliquia. Una insignia de rango dentro de una orden militar. La Trinidad. Ay, la Trini, la Trini. Qué cabrona la Trini. Mira el Jacob, cómo maneja, ¿no? ¿Por qué has tardado tanto? Creía que te había perdido. Eso nunca. Gracias por sacarme de allí. ¡Vamos! Dame ese cuchillo a mí, cabrón. ¡Cuidado! ¡Hostias! ¿Qué dices? No te entiendo. Pesadilla, Constantino, ¿quién cojones es el helicóptero? Qué guapo, joder. ¡Ah! ¡He morido! Toma, toma, qué guapa la muerte. Me he quedado. ¡Ah, no! ¡El salto! Es que guapo. ¿Sigues trabajando? ¿Papá? Se está echando la siesta.
Bébetelo. Te ayudará. Podrías haberme dejado en el río. ¿Tú me habrías dejado? Me lo habría pensado. ¿Qué te hace pensar que yo no lo hice? ¿Y qué es lo que te hace arriesgar tanto como para venir aquí? La fuente divina. Sé lo que estás buscando. El doblaje es muy bueno, ¿eh? Pero quiero saber por qué. Cuando era pequeña, solo estábamos mi padre y yo. Él también era arqueólogo. En sus últimos años estaba obsesionado con mitos sobre la inmortalidad. Por supuesto, nadie le creía. Ni siquiera yo. Nuestra última conversación fue una pelea. Él se suicidó. Creía que lo había aceptado, pero ocurrió algo más. Y fui testigo de algo que creía imposible. Lo cambió todo. Me di cuenta de que mi padre tenía razón. Murió solo y acabado. Pero murió por algo. ¿Entonces crees que la fuente divina es real? Sinceramente no lo sé. Pero si hay algo de verdad, debo descubrirla. Es algo que hay que investigar y estudiar. Puede suponer un cambio para el mundo. No es algo que deba estar oculto. Un cambio no siempre es a mejor. ¿Querrías que la Trinidad tuviera el secreto de la inmortalidad? Claro que no. Entonces te pediré que no abandones tu búsqueda, sino que cambies tu ruta. Únete a mí y a mi pueblo. Ayúdanos frente a Constantine y la Trinidad. ¿Y después de eso? Dejarás nuestro valle intacto. Pero sabiendo que has hecho lo correcto. No. Lo siento. No puedo hacer eso. No puedes. O no quieres. Lucharé contigo contra la Trinidad, pero mi objetivo no va a cambiar. Si me rindo ahora, te sentirías como si le fallaras. No solo a él. Necesito respuestas, Jacob. Necesito entender. ¿Te marchas? Ahora mismo me preocupa mi aldea. Está más allá del desfiladero. A una jornada a pie. Aunque hay un atajo por la vieja mina de cobre. Anda, descansa. Volveré pronto. Jacob, ¿estás ahí? Mierda, ¿dónde está? Bien, tenemos un nuevo traje, un paquete de cazador. Me mola este traje. Y nada, esto es todo por ahora. Voy a dejar aquí el juego. Y ya seguiré retransmitiendo otras partidas. Tampoco es cuestión de hacer un vídeo de 3 horas. Así que...